Hermanos, hoy nos encontramos rodeados por un hermoso y puro paisaje montañoso, en los altos de los Pirineos, próximo a la localidad de Gavarnie y a unos 50 kilómetros de la ciudad de Lourdes, en Francia. Fuimos convocados por la Santísima Madre del Cielo para compartir con ustedes tres capítulos sobre un tema principal para la actual humanidad: redención, una puerta a la liberación. Desde estas bellas, elevadas y frías montañas de los Pirineos franceses, los invitamos a ingresar por el camino de la redención, para que juntos y unidos en la fe, en la persistencia y en la esperanza, crucemos el portal hacia la liberación de nuestras conciencias. Ofrecemos para todos este simple pero amoroso trabajo como una guía y una oferta para todas las almas buscadoras del amor redentor de nuestro Señor. Hoy día, la humanidad recibe un sagrado llamado que resuena en nuestro planeta y que hace eco en el universo. No es un llamado solo para la vida planetaria, sino también para la vida universal. Este llamado al cual nos referimos es a la redención, paso fundamental para alcanzar la verdadera libertad. La voz creadora se alza sobre el corazón de los seres humanos, cada vez de forma más imperiosa, pero pocos la escuchan. Los pocos que la escuchan tendrán la responsabilidad de contestar a tan precioso llamado, y esos pocos conmoverán al corazón de Dios, y así la redención se expandirá como una onda hasta los confines del universo. En este estudio, la jerarquía divina nos invita a contemplar un elemento indispensable para nuestra evolución, la redención, paso fundamental para alcanzar la verdadera libertad. El conocimiento aplicado puede llevarnos a dar grandes pasos en nuestro caminar. Por eso, meditar y reflexionar al respecto de este paso espiritual nos permitirá comprenderlo de forma más clara. En ciertos aspectos de la conciencia, el ser humano parece haberse acostumbrado o resignado a su casi desconocida situación interior. Nos referimos al estado de nuestra conciencia y no específicamente a las circunstancias materiales en las cuales nos podamos encontrar. Pues desde los más acomodados en la sociedad hasta los más marginados sufren la misma situación espiritual. Es algo inherente a toda la humanidad. Tal vez pudiéramos hacer la comparación, salvando las diferencias, con aquel hombre que nació esclavo o aquel animal que nació en cautiverio y todos sus años de vida lo ha pasado confinado a esa condición. Los miles de años en que la humanidad experimentó la esclavitud fueron apenas un símbolo de su sometimiento interior, que aún no ha terminado. El ser humano continúa exteriorizando este cautiverio de formas mucho más sutiles, más profundas y más o menos invisibles. Nossos espíritos nasceram livres,
mas através das suas experiências e erros cometidos, criaram-se cadeias que tornaram mais pesado caminhar, ou simplesmente não os deixaram avançar mais. Em alguns casos, fomos libertados de nosso cativeiro, mas na verdade, são muitos os espíritos que vivem prisioneiros, que vivem escravos, que vivem submetidos. Muitos são os espíritos que devem redimir-se para alcançar novamente a liberdade, hoje esquecida. Tão acostumados estamos à nossa invisível prisão, tão seguros nos sentimos com nossos estreitos grilhões, tão esquecidos estamos do infinito universo, que temos uma vaga ideia sobre o que seja a verdadeira liberdade. Pouco a pouco, as brumas da ignorância humana se dissipam pela luz que o sagrado coração do universo emana. Seus raios iluminam a consciência arcaica e com cuidado se abrem os véus da ignorância. E então, a sabedoria eterna lentamente se aproxima para que o brilho não cegue ou ofusque os olhos tão acostumados à escuridão dos tempos. Diante da nova luz e a cada novo instante, enquanto se ergue o novo sol, a nova aurora, o novo cósmico amanhecer, tudo muda, tudo se faz novo, tudo renasce. Antes de iniciar nosso estudo sobre a redenção, gostaríamos de situar o contexto sobre o qual essa palavra toma todo o sentido. La palabra redención guarda en sí muchos niveles de significación, y a medida que los penetramos y nos familiarizamos con ellos, se expanden nuestras posibilidades de comprensión. Muchos de los que acompañan la obra de los mensajeros divinos han percibido, en algún grado, que la razón por la cual hemos venido a la Tierra, el motivo por el cual estamos encarnados en este mundo, es el de aprender a amar, algo que aún no hemos comprendido bien y, por lo tanto, tampoco hemos aprendido a cómo hacerlo. Siendo cada uno de nosotros chispas del amor divino, ¿cómo es posible que tengamos que aprender a ser lo que en verdad somos? ¿Cómo es posible que, siendo hijos del amor, lo expresemos tan pobremente? El ser humano está aquí para reencontrar algo que está en su interior, algo que es su verdadero ser, pero de lo cual se distanció. Se nos ha dicho que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, que tenemos un propósito infinito, que dentro nuestro está el reino de Dios, pero aún así vivimos en el exilio, vivimos en la miseria, vivimos desorientados. El amor es nuestra finalidad y a la vez es nuestro camino, pero por diferentes razones, no todas las criaturas han seguido este sendero. Es más, algunas de ellas lo han abandonado por completo, distanciándose más y más de la fuente que nos creó. Muchos son los espíritus que han caído apresados por la ilusión, ilusión que existe tanto dentro como fuera de los seres. Engañados por el mal, han obrado en contra de la creación. Todos aquellos que de una u otra manera se distanciaron de su origen divino y se volvieron presa de la falta de amor, del miedo, del sufrimiento y de la crueldad, deberán retornar a la senda una vez perdida. Para poder lograrlo, primero debemos ser liberados de la cárcel interior y exterior en la cual fuimos colocados o nos colocamos para que, libres,
podamos trillar el sendero del retorno. Hay muchas formas de ejemplificar esta experiencia. Una muy clara, que quisiéramos recordar, debido a que posee todos los elementos simbólicos necesarios para comprender la obra de la redención, es la parábola del hijo pródigo, aquella que Jesús proclamó hace más de 2000 años. Esta parábola la relataremos de forma sintética, como la encontramos en el Evangelio Esenio de la Paz, un evangelio hermoso, traducido directo del arameo y que nos inspira enormemente. Jesús dijo: «Sois como el hijo pródigo, quien durante muchos años comió y bebió y pasó sus días con amigos en el desenfreno y la lascivia. A cada semana, sin que su padre lo supiese, contraía nuevas deudas. El padre en vano amonestaba a su hijo, le suplicaba que renunciase a sus vicios sin fin. El hijo siempre le prometía que lo haría si pagaba sus antiguas deudas, mas al día siguiente todo empezaba de nuevo». Durante más de 7 años el hijo continuó en su vida licenciosa, pero al fin su padre perdió la paciencia y dejó de pagar las deudas. Entonces, los prestamistas en su cólera se llevaron al hijo como esclavo para que con el trabajo de 7 años les pagase el dinero prestado. De la mañana a la noche, mojaba los campos con el sudor de su frente y por el trabajo pesado todo su cuerpo le dolía. Vivía de pan seco, no teniendo más que sus propias lágrimas para humedecerlo. Cuando llegó el séptimo día, el día del sábado, ya difícilmente podía tenerse en pie debido al cansancio. Entonces, reunió el resto de sus fuerzas y se arrastró hasta la casa de su padre, y echándose a sus pies le dijo: «Padre, créeme y perdona todas mis ofensas. Te juro que nunca más volveré a vivir desenfrenadamente y te obedeceré en todo. Libérame de las manos de mis opresores». Entonces brotaron lágrimas de los ojos del padre y dijo: «Alegrémonos, pues he recuperado a mi amado hijo que estaba perdido». Le vistió con sus mejores ropas y durante todo el día hicieron fiesta. A la mañana siguiente dio a su hijo una bolsa con plata para que pagase a los acreedores. Cuando su hijo regresó, le dijo: «Ya ves, hijo mío, lo fácil que es con una vida desenfrenada contraer deudas por 7 años. Pero qué difícil es pagarla con el trabajo de 7 años. Solo por esta vez se te ha permitido pagar tus deudas en 7 días, en lugar de 7 años. El resto te está perdonado. Pero cuida de no contraer más deudas con el tiempo venidero, pues te digo que nadie más que un padre perdona las deudas de su hijo». Y así, todos los días el hijo fue al campo de su padre a vigilar el trabajo de los labradores, a quienes nunca les hizo trabajar demasiado duro, pues recordaba su propio trabajo pesado, y de forma muy lenta devolvió a su padre 10 veces más de cuanto había derrochado durante aquellos 7 años. O filho, enganado por sua própria vontade, em busca de experiências pessoais, afastou-se do amor e da proteção do pai. Apesar da guia e dos conselhos de seu Criador, deixou-se enganar e nele foram semeadas as sementes do orgulho, da cobiça, da inveja, da preguiça, da avareza, da luxúria e da gula. Sementes que envolveram por inteiro e o deixaram completamente cego. Os sinais que permitiram ao filho dar-se conta de que estava totalmente perdido foram a dor e o sofrimento.
após haver perdido sua liberdade e tudo o que tinha, volta a si. Então, busca o caminho de regresso à casa de seu pai. Podem imaginar que desde que o filho se afasta de seu pai e até que regresse junto a ele, muitas coisas acontecem. Muitas experiências são vividas e se cometem muitos erros. Todos os registros dessa vivência são guardados em seu coração e se refletem em seu olhar e no que vive. Seu espírito foi sufocado, oprimido por imensas capas escuras da ilusão, ignorância, engano e sofrimento. É o amor do Pai e seu perdão que o liberam de seu cativeiro. E nessa reconciliação, o filho encontra nova vida e nova oportunidade. En el caso de la humanidad, muchos espíritus olvidaron la gracia y la misericordia del Padre. No corrigieron sus errores y en su propia perdición negaron a su Creador y se rebelaron ante la fuente del amor, condenándose a sí mismos. Estos espíritus han pasado tanto tiempo extraviados en su propia desgracia que han olvidado completamente la pureza y la perfección de su origen divino y, en la mayoría de las veces, el camino de retorno. Dios, en su infinito amor, viendo nuestra precaria condición espiritual que se reflete en la vida que llevamos, viendo nossa impossibilidade de encontrar o caminho de retorno à sua casa, aos seus pés, à sua misericórdia, veio ao nosso encontro, até o nosso cativeiro, para pagar nossa dívida. Mas cabe a nós querer sair dele. Cristo foi a moeda de pagamento por todas as nossas dívidas, passadas, presentes e futuras. Por isso, é o Redentor do mundo. Todo ser que abra os olhos de seu coração e o apresente ao grande juiz, a vida e paixão de Cristo, será liberado em alma e em espírito, alcançará a redenção e receberá uma nova oportunidade para reparar e corrigir seus erros. Tudo isso veremos com mais detalhe no próximo capítulo do Sagrado Chamado. Acompanhe-nos. Los poderes celestiales se unen en el universo y los rayos de la liberación y de la transmutación expulsan las energías corrosivas del mal. Los soldados de la luz se unen al principio del amor universal y todas las puertas inciertas son cerradas por el gran despertar de la humanidad. La paz se establece en todos los que escuchan el llamado divino y el planeta como un todo recibe la oportunidad de la liberación. Los maestros celestiales irradian el poder de las estrellas y todos los autoconvocados responden a la voluntad mayor. Surge la nueva humanidad redimida, porque Cristo, el Maestro entre los Maestros, retornó a la Tierra. Todas las almas son consecuentes con el cumplimiento del plan divino, y los nuevos soles participan de la gran corriente de fraternidad. El universo celestial desciende al planeta, y todo lo que fue creado y pensado por la mente y el corazón de Dios recibe los códigos de la cristificación. Los soldados se tornan llamas resplandecientes e iluminan las tinieblas de este mundo. El gran Maestro del Amor, Jesucristo, guía y acompaña la evolución y la redención de todos los hijos de Dios. Se cumple en esta era el plan de Dios. El proyecto original se vuelve posible y real, porque los convocados responden a la voz universal de Adonai. Emmanuel se hace visible entre las criaturas y todos los seres humanos reconocen su paternidad espiritual.
el plan divino se vivifica en la existencia de todos los seres y el planeta Tierra ingresa en los 1000 años de paz. El universo manifiesta su verdadera identidad espiritual y toda la humanidad viviente en los 4 puntos de la Tierra recibe en gloria la llegada del Rey Universal. Todo vive un nuevo ciclo. Todo se transforma, se transmuta y se redime. La humanidad es bendecida por los rayos del amor universal y todos los que despertaron comulgan nuevamente en la sagrada cena de la reconciliación. Los que están oprimidos se liberan. Los que están enfermos se curan. Los que están presos de sí se tornan libres. Los que invocaron el nombre bendito de Dios son consagrados. Todo se reconstruye, todo se restaura, todo se eleva hasta los pies del altar mayor celestial. Las fuerzas del mal son redimidas y retiradas de toda la esfera de la tierra. La nueva humanidad respira la paz, la armonía y el amor. Ahora se cumple la promesa original, bajo la luz suprema del Creador. Amén.